importante para nosotros los católicos pensar en eso, porque entonces nuestra mamá del cielo, la Virgen María, está con cuerpo y alma en el cielo. Un día vos también, si te portás bien, va al cielo, va a estar con cuerpo y alma, porque vos te vas a salvar como persona. No te vas a salvar con el cuerpito solo y con el alma sola, sino como persona que sos. Y el día de que resucitemos todos, estaremos como personas, con cuerpo y alma. Está claro esto, ¿no es cierto? Pues hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción, que es la patrona de la comunidad de San Carlos Norte. Estamos allá con todas las obras en marcha. Y tenemos dinero hasta cierto punto. Esperemos que nos sigan llegando refuerzos. Los refuerzos son las donaciones de la gente que la va haciendo. De tal manera que una buena parte de la obra la podemos pagar y la otra parte de alguna forma la vamos a hacer. El templo de San Carlos Norte es un templo muy lindo, tiene una estructura muy buena y se está haciendo una restauración completa. Entonces hoy, ahora a las 10 de la mañana, tenemos la misa y procesión. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo ya avisé de que pusimos todas las fechas de confirmación de primero de primeras comuniones. Todas las fechas ya están puestas. Están los encuentros de matrimonio a final de este mes. Si alguno quiere participar de ese retiro, todavía está tiempo para anotarse a alguno de los miembros del encuentro de matrimonio. Además, los de San Carlos Centro van a ir a evangelizar a Esperanza, o sea, las misiones que están haciendo. Este sábado y otros dos sábados más van a ir por la tarde. Ya está el grupo formado para ir y acompañar a los que están misionando en Esperanza. ¿Qué más tenemos? El sábado tenemos un acontecimiento local que es importante, los 100 años de la Escuela Moreno. Digo importante porque de la pequeña escuela que yo conocí a lo que es ahora, ha crecido mucho. Entonces, ¿qué tenemos? A las 19:30 horas, en el Templo de San José Obrero, tenemos la Misa de Acción de Gracia. Invitamos a todos los miembros de la comunidad que quieran ir y especialmente a los que pertenecieron a la Escuela Moreno, que cumple 100 años. Ese día tenemos la misa y después al día siguiente creo que están los festejos de los encuentros. Pero yo los invito para la Misa de Acción de Gracia. 100 años que la escuela está trabajando en el barrio. Lo que era la escuelita del burro, decía la gente, hoy es una escuela que tiene toda la estructura importante que necesita una escuela. ¿Qué más tenemos? Bueno, los chicos de Scout están trabajando con entusiasmo. Esperemos, el padre Juan Carlos es el que está con ellos de una manera especial. Pero están reactivando todas las cosas que los Scouts tienen que hacer. Mi querida amiga, después de verte así sonriente, después de estar en el Brasil, queremos que vaya contando a la gente lo que ustedes vieron, cómo hay una juventud que vive la fe, que no solamente están apavadas, vos no están apavadas, ¿no es cierto? Bueno, hasta la próxima si Dios quiere.